Recomiendo en Julio Restaurant aquí en Holiday Inn, hoy con el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Con Antonio Ciancio, con el gringo Ciancio, él me ha permitido que, le llamara como le llaman sus amigos, y les recomiendo estos escalopines al cava. La niña que nos atendió decía a la cava. De cualquier manera, pueden surgir un chiste fácil, o sea que dejamos la cava de lado, en todo caso, y vamos al cava, que es el espumante catalán, el champán que le llaman los franceses, que son tan suyos y han sabido con inteligencia imponer su producto. Quiero preguntarte, para que no crean que estamos en un tarro de picle muy cerradito, cuestiones que tienen que ver, aunque no sea coyunturalmente, digamos, profunda, pero la pregunta, pero sí la respuesta, te ruego que me cuentes qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que en estos momentos hay que mejorar sí o sí y que está bajo tu responsabilidad. Bueno, hubo momentos. El primer momento, cuando empezamos la gestión, lo que me quitaba el sueño, y literalmente me lo quitaba, porque muchas noches la pasábamos hablando con el intendente de Santa Fe, con Mario Barletta, era la cuestión de la situación de la ciudad frente a las lluvias, frente a la crecida de los ríos. Por suerte pudimos trabajar y mucho en esos 4 años, y creo que llegamos a un nivel de resolución de algunos problemas fundamentales que nos permiten estar más tranquilos. Y hoy por hoy lo que me quita el sueño es poder avanzar con un programa que es muy ambicioso, que es el programa de acueductos. Porque una cosa es la rabieta que podemos tener en una ciudad como Santa Fe, donde a veces el agua tiene más o menos presión, y otra cosa es donde en el interior de la provincia, en el oeste de la provincia, la cosa se complica y mucho más. Así es. A tal punto que muchas veces tenemos que llevar agua a la gente, ¿no? Como antiguamente lo hacía el ferrocarril. Esa es una cosa que me quita el sueño. Y la otra que me quita el sueño es poder avanzar, y nunca lo podemos hacer con la velocidad que queremos, porque siempre los recursos son finitos. Es en el mejoramiento de la red eléctrica provincial. Por ejemplo, que en verano se nota mucho más. Porque seguimos invirtiendo, seguimos haciendo obra, y siempre la sociedad que accede y ha accedido a situaciones de confort muy importantes nos reclama más. Y entonces tenemos ahí una situación compleja, porque por un lado hacemos planes de inversiones que cumplimos rigurosamente y que van dependiendo muchas veces también en su velocidad con los recursos que se van contando, pero por otro lado la sociedad avanza en mejores bienes de satisfacción, como son los electrodomésticos, los aire acondicionados. Hay más emprendimientos inmobiliarios, que en la ciudad se notan mucho, y las instalaciones se hacen cada vez más viejas. Así que frente a eso nos desenvolvemos. Una empresa que yo creo que ha mejorado mucho en estos 4 años, hemos mejorado mucho algunas situaciones que venían de vieja data, relaciones con el personal. Pero bueno, esto es un presente continuo, por decirlo de alguna manera, y uno sabe que tiene que seguir todos los días durmiendo con un ojo, por decirlo también en forma figurada, porque cuando uno está en estos temas de servicio, y nuestro ministerio es un ministerio de servicios, permanentemente tiene que estar con el teléfono encendido y con la guardia en alto. Diario permanente, permanentemente. Todos los días,
esté donde uno esté, siempre tiene que estar viendo qué situación hay, qué novedad hay ese día. Pero también sueñas con el futuro de tus hijos, tenés dos chicas, dos mujeres y un varón, profesionales los tres. Uno de ellos me ha contado que vive en Europa, la nena, una de las nenas, son profesionales, claro. Sí. Y también la música te ayuda, no te voy a decir a evadirte, pero sí de alguna manera es algo que alimenta tu espíritu. ¿Qué tipo de música te gusta? Yo escucho toda música, pero fundamentalmente, salvo los días de semana, que es muy difícil sentarse, los fines de semana escuchamos clásica con mujer. Bien. Y eso tiene que ver mucho también con la formación que tuvimos, ¿no? Nosotros, así es, en la Escuela de Arquitectura de aquellos años, ahora no sé muy bien cómo está, están planteados los planes de estudio, teníamos una gran cantidad de materias y de actividades de orden extra profesión, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que no eran solamente dibujar los proyectos de arquitectura, sino ver la pintura, estudiar la historia del arte, adentrarnos en el estudio de los filósofos. Tal cual. Y teníamos una uh-huh, educación integral que nos permitió después, con los momentos que da la vida, interesarnos por alguna otra cosa que no es la cuestión de todos los días. Vocacionalmente se me ocurre que debe ser de las carreras más abarcativas, porque desde la sociología, filosofía, el arte, todo lo que comprende la comprensión del hábitat, la parte social. ¿Has tenido oportunidades también en alguna de tus gestiones oficiales de coparticipar en planes sociales de urbanismo y tal? Sí, cuando empecé, ya antes de recibirme, trabajé en el sector de vivienda en la Municipalidad de Rosario con proyectos muy importantes en el relojamiento de barrios de emergencia. Es más, concursamos con algunos proyectos y tuvimos algunas menciones, uh-huh, en el orden nacional. Y por otro lado, después, en la segunda gestión del doctor Wiener, estuve en la Secretaría de Planeamiento, así que nos adentramos mucho también en la problemática de ese tipo, que fue una cuestión que dio vuelta a la ciudad, ¿no? Porque uh-huh, tuvimos la suerte de poder trabajar en la apertura de la ciudad del río, uh-huh, recostando toda la tarea y la actividad portuaria en el sur de la ciudad de Rosario y abriendo casi 17 kilómetros de costa al río, que es lo que permitió, con algunas obras que hicimos, uh-huh, avenidas y demás, así que es, la ciudad mirara de nuevo. Y ahora Antonio Ciancio es muy santafesino, estás muy, compenetrado con todas las necesidades y las urgencias que tienen que ver con tu gestión. Vamos a charlar durante el postre, que seguramente será exquisito también aquí en Julio Restaurant, de cosas que tienen que ver con tus amistades, con tu niñez, con tu juventud, con tu señora que es psicóloga. Sí. ¿Psicoanalista también? Psicoanalista, sí. La tenés en casa. Me sirve y mucho. Seguro que sí. Seguimos con el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, aquí en Julio Restaurant.
recomiendo en el Julio Restaurante, y llega el momento en que, estamos en el Holiday Inn, claro, ustedes lo saben muy bien, en que la gente del Círculo de Dibujantes Santafesinos, en esta ocasión Román, le hace un retrato al invitado, y en esta ocasión al ministro de Aguas, de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Soy terrible, ¿no?, por estas cosas. Me acuerdo más del nombre de tu nieto, de Santiaguito, que del ministerio, me dijo. Bueno, ¿qué es lo que te ha, digamos, costado, de alguna manera? Hicimos un trabajo como venimos haciendo, digamos, yo hago más retratos, por ahí Gastón hace un poco más caricatura, y bueno, esperamos que le guste, no sé, que el Círculo de Dibujantes, y bueno, queríamos también decir que creo que ya están a tanto, que salió nuevamente en las noticias lo del mural que pasó ahora nuevamente. Así es. Que ha sido pintado el mural ahí de calle Cándido Pujato y San Jerónimo. Y bueno, y que este sábado lo vamos a pintar de nuevo, lo vamos a restaurar. Así que bueno, queríamos convocar a la gente también que este sábado venga para restaurarlo. Y bueno, y agradecer también a la Asociación de Prensa, a la Municipalidad de Santa Fe y a la Asociación de Trabajadores del Estado por el apoyo para el mural del Día del Periodista que inauguramos el otro día. Fantástico. En homenaje a Rodolfo Walsh y a Bianfa. Muy bien. Gracias, Román. Bueno, gracias a ustedes. Te felicito, de verdad. Bueno, gracias. Seguimos en Recomiendo en instantes. Seguimos charlando ya mientras saboreamos el postre con el ministro Antonio Cianci.